mejor de todo. Con Viajes y Viajes no te cuesta más. ¡Compruébalo! This event happens twice a year. It is really important because this provides an opportunity for all students to go out, project themselves to different employers, to basically use what they have learned in the field of international business management and digital marketing and secure jobs within that field. The best thing of this event is try to connect the students with the companies and help them to do networking, and also for the companies try to find a good candidate for their open positions. They are giving us very nice opportunities to make a good CV, to like find a good job here. I am currently looking for a job after my work permit starts, so I guess this is going to be like a good opportunity for the future. I'm looking for multinationals, how I work in one in Brazil, and looking to find in the same size. It's just about the experience of getting to know different companies like located here in Canada. I was very interested in some specific companies. I could get the information that I was looking for, so I hope that they can contact me soon. Just did an interview, so finger crossed. It seems like a match, we'll see. Right now they're looking for marketing and sales team, so I might qualify, so we'll hope for the best. So the companies that are there today, they're all seeking talented individuals to help in sales, marketing, and anything to do within the field of international business management and digital marketing. Salut, je m'appelle Kim, puis je suis gérante de personnel au McDonald's. On cherche pas mal des personnes assez dynamiques, sympathiques, quand même qui aiment le travail d'équipe, parce que McDonald's est quand même un endroit de travail d'équipe. Donc c'est ça qui garde le positivisme aussi, là. My name is Rita Rios, and I work at NQ8 Immigration Services as a marketing coordinator. Of course, we need someone that has the skills and the background, but the most important thing is the attitude that the person has, and also willing to learn new strategies, new things that will benefit the company and also the person as well. Yes, my name is Ali. I'm an employment counselor in Krem CV. We help job seekers to prepare themselves for the position that you're looking for. Being able to speak French, the other being familiar with job search tools. My two pieces of advice for any job seekers in Montreal. I'm Annie, I work at Tommy Cafe. Now we are open more stores in Quebec City, San Bruno, Fairview, and Old Port, downtown. I think I have a lot of like potential good ones. If you need to hire someone, come to see this event. It's gonna be amazing for your company. My name is Johnny Temple. I'm with TNT Tours. I think it is a fantastic opportunity. I'm finding some very incredibly qualified people who are very keen. And I think that is the future of Canada. If you are a small, medium, a big company and you have also open position for our students, you are more than welcome to come to our next career fair. We are so happy to welcome you, and we hope that you can build your networks accordingly to get a job in Quebec and in Canada. Bye. Hemos transformado la forma de vivir tu experiencia de viajes a lo largo de 38 años, porque para ti se han convertido en recuerdos increíbles, momentos únicos e instantes que cambiaron tu vida para siempre. Cuidamos cada detalle para que caminaras a tu ritmo en esas calles, probaras esos sabores, apreciaras esos paisajes, vivieras en un nuevo destino y aprendieras cosas con las que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste, lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, enamórate del mundo.
¿Usted es profesional colombiano y está buscando cómo inmigrar legalmente a los Estados Unidos? Hemos transformado la forma de vivir tu experiencia de viajes a lo largo de 38 años, porque para ti se han convertido en recuerdos increíbles, momentos únicos e instantes que cambiaron tu vida para siempre. Cuidamos cada detalle para que caminaras a tu ritmo en esas calles, probaras esos sabores, apreciaras esos paisajes, vivieras en un nuevo destino y aprendieras cosas con las que hoy eres mejor en todo lo que haces. Todo lo que soñaste lo hicimos realidad y juntos hemos llegado incluso hasta construir un nuevo proyecto de vida. Nuestro sueño es que viajes, estudies y te enamores del mundo junto a nosotros en Viajes y Viajes. Por eso nuestra marca se ha transformado para inspirarte mucho más a vivir experiencias increíbles. Viajes y Viajes, enamórate del mundo. Hola, hola a todos. Buenas noches. Qué gusto saludarlos. Casi somos 200 personas conectadas la noche de hoy. Gracias a todos por estar conectados, por estar pendientes de este espacio habitual que generamos en Viajes y Viajes Estudios. Antes de iniciar, de presentarme y, por supuesto, de darles la bienvenida no solamente a ustedes, sino también a nuestra líder de opinión el día de hoy, quiero estar seguro si se escucha bien, si se ve bien. En esta era digital, pues a veces no estamos convencidos y terminamos hablando mucho y poco se entiende. Entonces, quiero pedirles a todos si me levantan la manito, si me escriben en el chat si se escucha bien. Adasa, Laura, Dudley, perfecto, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Aquellos que de pronto no ven bien, enseguida les mando unas instrucciones en el chat por si de pronto es un tema de configuración de la misma aplicación, en este caso de Zoom. Pues en vista de que veo claramente que todos me están escuchando, pues de verdad estamos muy contentos, muy felices de tenerlos a todos ustedes acá. Ya somos más de 210 estudiantes conectados el día de hoy y créannos que para nosotros es un orgullo tenerlos acá. Y obviamente una responsabilidad enorme, porque ustedes están destinando un tiempo de una hora que más o menos nos vamos a tomar el día de hoy. Es porque seguramente están muy a la expectativa de tener información valiosa frente a un destino increíble que tiene oportunidades múltiples y que seguramente la información que vamos a traer a ustedes el día de hoy va a ser de mucha utilidad de cara a gran parte de las decisiones que ustedes están a punto de tomar y seguramente siendo muy pronto estudiantes internacionales. Quiero antes, por supuesto, de iniciar con una información que creo que es el grueso del webinar el día de hoy, presentarme. Yo soy Sebastián Builes, hago parte del equipo de asesores académicos de la compañía Viajes y Viajes Estudios, una compañía multinacional que nació en Colombia y que hoy tiene cobertura en otros dos países de nuestro continente. Hablo específicamente de Ecuador y Perú, por ende, no solamente a todos los estudiantes colombianos que están conectados el día de hoy, sino también a nuestros amigos muy queridos ecuatorianos, a nuestros amigos peruanos, bienvenidos, qué felicidad tenerlos acá. Y también incluyo la bienvenida para estudiantes que de pronto, como habitualmente tenemos, hacen parte de algunos otros países de Latinoamérica y Centroamérica, porque tenemos también el gusto de acompañar varios estudiantes, no solamente de Perú, Ecuador y Colombia, sino de Chile, Argentina e incluso algunos de Panamá, Costa Rica y uno que otro de México. Entonces, bienvenidos de nuevo. ¿Qué hacemos en esta compañía, chicos? Pues algo que normalmente cualquiera de ustedes esperaría. En una etapa inicial y en un espacio como el de hoy, buscamos contextualizarlos absolutamente de todo lo que caracteriza un país, una ciudad,
una institución educativa y de hecho con todos sus programas educativos, ¿cierto? Así ustedes tienen una información mucho más integral y seguramente están muy cerca de tomar decisiones. Luego de que ustedes ya definen un país y una ciudad y un colegio o una institución, pues sigue un proceso en el cual nosotros los llevamos de la mano, que es toda la parte del perfilamiento de ustedes como estudiantes internacionales y un proceso fundamental para nosotros, que es la postulación a una visa de estudio, donde ahí es donde entra todo nuestro equipo de visados y procesos para acompañarlos en dicho perfilamiento y obviamente tener en un lapso determinado de tiempo, pues la mejor noticia que seguramente todos ustedes esperarán en algún momento, que es tener una visa de estudio aprobada. ¿Listo? Pero ahí no termina nuestro acompañamiento, continúa, ¿cierto? ¿Cómo continúa? Los acompañamos en todo el proceso de adquisición de tiquetes, revisamos las alternativas de alojamiento que ustedes pueden tener en cada uno de los países e incluso en el destino ustedes van a tener la posibilidad de seguir siendo acompañados a través de alguien que hace parte de nuestra compañía y que se llama el guía tutor, donde tendrán, por supuesto, a través de dicha persona un proceso de adaptación al destino. Así como lo ven entonces, pues nuestra compañía hace ya casi 40 años ha tenido la fortuna de acompañar miles de estudiantes, de hecho tenemos la fortuna de apoyar más de 1.600 estudiantes en el año y siempre estamos aliados y vinculados con instituciones top a nivel mundial y de primer nivel, ¿cierto? Y esto me da paso, por supuesto, para presentar a una persona que queremos mucho, que apreciamos mucho, porque pues lleva ya varios años en la industria, por no decir muchos, Katy, porque eso de una u otra manera nos lleva a pensar un poco en la edad, ¿no? Katy está muy joven, pero sí lleva muchos años de experiencia en la industria y eso de una u otra manera es una garantía para entender toda la información que vamos a tratar el día de hoy. Katy Santiago es la Regional Sales Manager para ILSC y Greystone College, y hoy vamos a tener el gusto y la fortuna de conversar con ella, de hablar acerca de un país maravilloso que tiene las puertas abiertas y que ofrece múltiples beneficios para estudiantes internacionales, sobre todo latinoamericanos que en este momento nos congregan el día de hoy. Y obviamente no solo para los estudiantes, sino también para sus familias. Porque hoy, si ustedes seguramente están como asistentes, pues vieron que la invitación hablaba de estudiar y trabajar. Y por eso hoy vamos a hablar de una novedad que se lleva a cabo producto de la alianza de dos instituciones gigantes y de primer nivel en el mundo, que también no voy a revelar los nombres para que Katy, por supuesto, sea quien entregue la primicia. Pero desde ya quiero pedirles algo, y es que todas las preguntas, todas las dudas que ustedes vayan teniendo, me las vayan formulando en el chat. Tengo hoy la responsabilidad de moderar este espacio, pero creo que soy menos importante. Los más importantes son ustedes para que puedan obviamente entender toda la información y por supuesto Katy, que como líder de opinión hoy nos va a compartir todas esas ventajas y beneficios que a través de Canadá, a través de sus provincias y a través de Greystone College y la alianza que hace con otra institución grande, pues vamos a obtener. ¿Listo? Pues Katy, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Sebas, muchas gracias. Obviamente, pues muy feliz de estar otra vez o de nuevo con ustedes acompañándolos en este webinar. Para mí siempre es un honor y me encanta, obviamente, siempre estar con ustedes apoyándolos y obviamente apoyando a todos los estudiantes, contestando todas las preguntas, que sé que es lo más interesante de todo. Entonces, pues nada, feliz. Tú me dirás cuándo empezamos y empezamos a dar toda esta información. Katy, tenemos una responsabilidad enorme. Vamos para 300 estudiantes conectados el día de hoy. Entonces, créanos que para nosotros es un gusto y reitero que vayan formulándome en el chat todas las preguntas que les vaya surgiendo en la medida en que se va haciendo la presentación, porque seguramente interrumpiré a Katy en algún momento para formularle algunas de ellas cuando estemos tocando el tema específico. ¿Y qué les pido? Quédense hasta el final, porque más allá de la información que Katy nos va a presentar, hoy creo que tenemos algo que genera mucho valor y es que ustedes puedan identificar en Canadá cuál es la mejor opción para que ustedes opten de cara a sus programas educativos y de cara a todos los beneficios que ofrece el gobierno canadiense. ¿Listo? Entonces, quédense hasta acá, hasta el final,
y van a tener tanta información que estamos seguros que en los próximos días y seguramente no dejarán pasar este año sin inscribirse de una vez a uno de los programas educativos que les vamos a mostrar el día de hoy. Katy, pues sin más preámbulos, te cedo la palabra, arrancamos la presentación y yo voy a estar juicioso, anotando las preguntas e interrumpiéndote de manera que me excusarás en esos momentos. No, no hay ningún problema, somos totalmente de confianza, así que lo que vayas necesitando me interrumpes, que aquí voy a estar muy atenta. Entonces, les estoy compartiendo ya mi pantalla, confírmame que ya están viendo la presentación, porfa. Katy, ahí la vimos, vimos tu correo por un momento, pero ya está perfecto, no te preocupes. Listo, buenísimo. Bueno, voy a empezar igualmente pues contándoles un poquito acerca de quién es Greystone College, quién soy yo y quién es la compañía. ELSS Education Group tiene dos grandes marcas, ya se podría decir que casi tres. Tenemos Greystone College, que es del que vamos a estar hablando hoy sobre todo este convenio especial con la SAL. Pero además tenemos ELSS, que es todo el tema de idiomas. Y tenemos ahora a ILS, que es otra escuela en Estados Unidos. Así que incluso tenemos escuelas en Canadá, en Australia y en Estados Unidos. Y aunque hoy nos vamos a enfocar en este acuerdo súper importante que es Greystone más La Salle, de todas maneras, si están interesados luego en Estados Unidos o hay algo que les guste de Australia, etcétera, no se preocupen, Viajes y Viajes tiene toda la información de todo nuestro grupo educativo, maneja todos los destinos, así que si llegan a tener alguna pregunta de algún otro destino de ILSS o de idiomas, de lo que sea, ya saben que con todo el equipo de viajes o con Sebastián, pues van a poder encontrar esta información. ILSS ya lleva 30 años en el mercado, así que ya tenemos muchísima experiencia. Destinos tenemos en Canadá, Toronto, Vancouver y Montreal. Tenemos en Australia, Sydney, Brisbane, Melbourne y Adelaide. Y tenemos incluso una sede en la India. Y en Estados Unidos tenemos ya 12 escuelas. Entonces, realmente somos un grupo educativo muy grande que les puede ofrecer diferentes opciones con toda la experiencia, obviamente, de estudio, con toda la experiencia de educación internacional. Y sin más, vamos a empezar a hablar de este fabuloso convenio que es Greystone College más La Salle. Lo primero es saber que lo tenemos en tres destinos, o en dos destinos, realmente tres programas. Esos dos destinos son Vancouver y Montreal. ¿Por qué nació este convenio? Ya muchos lo sabrán que hayan investigado acerca del destino, y es que nuestro college es un college privado y en Montreal se tenían los mismos beneficios para un college privado que para un college público. En marzo de este año salió el gobierno canadiense y únicamente le está dando los beneficios a los colegios públicos o semi-privados o semi-públicos, como es lo de la SAL, que ya lo vamos a hablar más adelante. Así que hicimos este gran convenio para que nuestros estudiantes no pierdan esos beneficios como el Postgraduate Work Permit o incluso llevar dependiente. Así que vamos a estar hablando de esos detalles. Aunque tenemos muchos más programas de los que vamos a ver en este convenio de Greystone más La Salle, solamente estos programas de los que vamos a hablar tienen estos beneficios. Pero si en algún momento quieren otro programa, están pensando en otra área o les gusta Toronto porque tienen familia, ok, también tenemos esas opciones, pero no están dentro del convenio Greystone más La Salle. Así que, sin más, vamos a comenzar con este fabuloso convenio o este agreement tan especial de Greystone College con La Salle. Lo primero, estábamos hablando de tres programas, dos destinos. Tenemos el primer programa, es el International Business Management en Vancouver. El segundo programa es el Attestation of College Studies in International Business Management en Montreal. Y el último es el Attestation of College Studies in Digital Marketing Specialist con Practicum o COOP, que ya vamos a hablar de eso, son lo mismo, pero siempre en cada destino los nombres son diferentes de acuerdo al gobierno, de acuerdo a las leyes, por eso los programas de Montreal se llaman attestation y no diploma o no se llaman certificado. Ellos siempre tienen nombres diferentes para todo, así que a veces cuesta un poquito entenderlo, pero se podría decir que relativamente es lo mismo. Así que vamos a hablar un poquito en detalle de cada uno de estos tres programas, cómo funcionan el tiempo de estudio y adicional a eso,
obviamente los beneficios. Así que vamos a empezar con nuestro programa en Vancouver. Con Greystone College, el estudiante, como lo dije al comienzo, va a hacer el diploma en International Business Management. Si pueden ver aquí, dice que puede ser académico o con co-op. ¿Qué quiere decir esto? Académico es un programa que simplemente van a tener la parte teórica, no van a tener el co-op. ¿Qué es co-op? Co-op es, o la traducción es cooperativo. Quiere decir práctica laboral o como lo conocemos nosotros, como una práctica laboral dentro del programa. El estudiante puede tomar cualquiera de las dos modalidades, sea el académico, sea el de co-op. Si me lo preguntan a mí, a manera personal, obviamente se los voy a recomendar 200,000 veces con co-op. La razón principal es porque la estructura del programa es que la mitad del tiempo yo voy a poder estudiar el programa y puedo trabajar 20 horas a la semana mientras estudio. Pero la otra mitad del programa, yo voy a hacer mi co-op o mi práctica laboral, donde yo puedo unir mis 20 horas de permiso legal de trabajo y mis 20 de co-op o práctica, lo que quiere decir que dependiendo de la duración, como ven allí abajo, los de co-op son de 48 o de 88. En el de 48 semanas son 24 de estudio, 24 de co-op o práctica. En el de 88 son 48 semanas de estudio, 40 de co-op o práctica. En esas 40 o en esas 24 de co-op o práctica, yo voy a poder trabajar full time uniendo las 20 horas de permiso legal y las 20 de práctica. Pero además, este es el beneficio más grande que tiene Vancouver. Por ley de la provincia, todos los co-op o prácticas que se hagan son remuneradas. Entonces, en ese tiempo, yo voy a estar trabajando full time y además voy a recibir el pago por full time. Pero adicional, ese dinero me sirve para ahorrarlo y obviamente pagar lo que me corresponde para el programa de La Salle College. Entonces, por eso sí me lo preguntan. El programa con co-op o con práctica es muchísimo mejor que si tomo solamente el académico, porque además me va a ayudar a tener más contactos, me va a ayudar a moverme más en la parte laboral y eso me ayuda a empezar a hacer una vida en ese destino en el que yo estoy. Y no vamos a decir mentiras, muchas de estas cosas cuando hablamos de migración o de quedarnos o de tener buenos trabajos también van a depender de los contactos que yo haga. Y si tengo más tiempo para hacer esos contactos, para vivir la experiencia, además me ayuda a mejorar aún más mi nivel de inglés, obviamente el programa con práctica les conviene muchísimo más. Y ya van a ver que el precio con práctica o sin práctica da igual, porque vale lo mismo. Entonces aprovechen hacerlo con co-op o práctica laboral porque les va a funcionar muchísimo mejor. Entonces, una vez yo ya termine mi programa con Greystone College, ya haya hecho las 48 semanas, las 88, las 26, si no quiero co-op y lo quiero en el día, voy a pasar mis créditos a La Salle College. Y en La Salle College voy a hacer el Associate of Arts Degree. Muchos dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver el International Business con un programa de artes? Ok, hay que entender un poquito cómo funciona la educación en Canadá. Y es que los dos primeros años, cuando yo hago un bachelor, los dos primeros años de carrera o de programa, yo voy a ver un Associate of Arts Degree. Esto es un programa como base, donde yo voy a ver inglés, voy a ver algo de ciencias, voy a ver algo de artes y además puedo elegir cursos selectivos. Pero yo ya hice mi International Business, así que mi background en el programa es el International Business. Cuando yo termino mi programa con La Salle College, que me va a tomar de 12 a 16 meses, porque tengo que recolectar los 42 créditos, ahí va a salir mi programa por medio de La Salle y puedo aplicar a un Postgraduate Work Permit hasta por 3 años. Porque siempre lo digo hasta por 3 años. Porque recuerden que la aplicación a un Postgraduate Work Permit es como una aplicación a una visa, por decirlo de alguna manera. Yo tengo que aplicar ante el gobierno para hacer ese Postgraduate Work Permit. Y el gobierno me puede decir, ok, se lo doy por 2 años, se lo doy por 2 años y medio o se lo doy por los 3 años. Entonces, siempre va a depender la cantidad de tiempo que yo tenga en mi postgraduate por cómo yo haga esa aplicación ante el gobierno. Pero lo mejor de todo es que todo esto está acompañado incluso por abogados migratorios. Nosotros trabajamos con una empresa que se llama Incubate en Canadá y es una empresa muy reconocida de abogados migratorios que son quienes los ayudan a decir, ok, este programa da hasta tanto tiempo, esto funciona así. Pero no solamente eso, ayudan a nuestros estudiantes con estos procesos.
¿Van a cobrar algo? Obviamente sí, pero tienen toda la experiencia, no solamente en Vancouver, sino en Montreal, porque ya van a ver más adelante. Los abogados migratorios en Canadá incluso tienen que tener la especialización tanto en la parte de Toronto, Vancouver, etcétera, como en la parte de Quebec, porque funciona muy distinto. Nuestra empresa de abogados migratorios o esta empresa con la que tenemos el agreement tiene la experiencia o la expertise en los dos destinos. Así que ellos son los que han ayudado a muchos de nuestros estudiantes a esta aplicación de Postgraduate Work Permit. Entonces van a estar incluso acompañados, piden asesoramiento, van a tener ese asesoramiento con ellos y yo siempre les recomiendo, si van a aplicar un Postgraduate Work Permit, siempre asesórense con abogados migratorios, porque como les digo, es como una aplicación a una visa. Tengo que saber cómo hacerla, tengo que tener mi trabajo, tengo que tener esa recomendación de los abogados para que además sea exitosa. Entonces, eso es un punto muy importante. No sé, Sebas, si haya alguna pregunta antes de pasar a Montreal, porque ya sabes que Montreal funciona muy diferente de lo que funciona Vancouver, o algo que me haya hecho falta, por favor, dímelo, antes de pasarnos a Montreal. Katy, hay varias preguntas, pero creo que son preguntas que están enmarcadas dentro de lo que es global, académicamente hablando. Okay. Entonces te propongo que si quieres, pases a Montreal y luego te formulo buena parte de las preguntas que nos están en este momento entregando vía chat. Listo. Ya sabes que si algo se me pasa, también me interrumpes, ¿no? Entonces, porque además tengo que decirlo, ya Viajes también está muy experto en el tema de nuestro programa, ya lo saben. Mejor dicho, Katy, hay algo que, bueno, sí, ya que me das la oportunidad y me abres el espacio, sí, te la voy a formular de una vez. Porque dentro de los casi 300 estudiantes que tenemos conectados, hay muchos que ya han estudiado, ya de una u otra manera están seguramente inclinándose por alguna institución, Greystone College, o seguramente entraron hoy para salir de dudas, ¿cierto? Y ya me han formulado en el chat alguna pregunta, ¿cierto? ¿Qué pasa con algunas novedades que se han suscitado históricamente en Canadá frente al permiso de trabajo después de graduación con los DLI que normalmente tiene el gobierno canadiense? De pronto expliquemos qué es un DLI y cómo ese DLI de las alcoholes permite, por supuesto, todos estos beneficios. Claro que sí. Esa pregunta es muy buena porque además muchos dirán, pero un momento, las alcoholes también es privada. No entendemos por qué al hacer el convenio si ellos también son privados. Una de las cosas es súper importante y es el DLI. El DLI es como el número de identificación de la escuela. Si nosotros tenemos el DLI o ese número de identificación, ante la parte como del gobierno, por decirlo así, es que estamos inscritos y además podemos recibir estudiantes. Es muy importante siempre cuando ustedes elijan una institución que tenga un DLI válido, incluso cuando ustedes se meten a las páginas de migración o a las páginas de la embajada, aparece la lista de instituciones con número de DLI. En este caso, la LaSalle College es, entre comillas, yo siempre digo, es semi-privada o así funciona su DLI. ¿Por qué es semi-privada? Porque la LaSalle College recibe estudiantes canadienses y por ende recibe dinero del gobierno, obviamente para estos estudiantes canadienses. Por eso la convierte en una semi-privada y ellos pueden continuar con los beneficios migratorios o los beneficios de Postgraduate Work Permit o los beneficios de llevar dependiente. No lo pierden porque funciona diferente esa parte de ley y no son netamente privados. Es realmente por eso ese cambio o esa función del DLI en ese caso específico. Katy, maravillosa respuesta, gracias. Con mucho gusto. Entonces, veníamos hablando de Vancouver y no hemos terminado realmente, porque aquí viene la parte más interesante, obviamente, y es las fechas de inicio, cómo funciona esto, las fechas de inicio de la salida, además los costos. Lo primero que tenemos que saber, yo sé que se lo están viendo chiquitico, no se preocupen, Viajes y Viajes tiene todas estas fechas en sus manos y obviamente se las va a poder presentar de pronto un poquito más grande de lo que la pueden ver en pantalla, pero aquí vamos a ver las fechas de inicio de nuestro programa cuando es en la mañana, fechas de inicio cuando es en la tarde y en la noche, y el tiempo aquí donde dice break. Esto es el tiempo que va a haber entre mi programa de Greystone y cuando empieza el programa de LaSalle. ¿Qué es lo importante de este tiempo, por decirlo como si fuera un tiempo muerto? Es que hay dos cosas que yo voy a tener que hacer cuando pase de Greystone a LaSalle. Lo primero es que tengo que volver a presentar el examen de inglés.
Ese examen de inglés es un examen de Greystone College o de nosotros. No tienen que presentar ni Duolingo, ni IELTS, ni TOEFL, nada. ¿Por qué tenemos que volver a presentar este programa? Porque el nivel de inglés que nosotros exigimos para comenzar en Greystone es más bajo que el que nos exigen en la SAL. En el caso particular de este programa, que es el International Business, nosotros exigimos un intermedio 4 de nosotros, que eso viene siendo un B2 en el marco común europeo. Pero la SAL College nos exige un C1 en el marco común europeo, o sea, me hace falta un nivel. Claramente, después de que he hecho un año o dos de programa y además práctica laboral, obviamente tengo que haber subido ese nivel. Pero en la SAL, uno de los requisitos es que el estudiante repita el examen y haya llegado a ese C1, que para nosotros es un A1 en el marco común europeo, C1, recuerden, y que se cumpla ese requisito. Nosotros nos encargamos, les vamos a ayudar en la escuela, les mandamos el examen, ustedes lo presentan y ya sabemos que tiene ese requisito. Ese es el primero. Y el segundo, que en Canadá realmente la visa empaquetada existe y no existe. ¿Qué quiero decir? Me van a dar mi visa por el primer programa y por el tiempo del primer programa, o sea, por Greystone College. Y yo voy a tener que hacer mi extensión de visa para pasar a la SAL. Así que ese tiempo que yo tengo entre programa y programa me va a servir para hacer esas dos cosas y obviamente hacer mi extensión de la visa. Pero lo mejor de ese break, o lo más importante, es que durante ese break yo puedo trabajar. O sea, que no me voy a quedar sentado, cruzado de brazos, esperando a ver si mi visa sale o no sale. No. Mientras me aprueban la visa. Perdón, te interrumpo. Hablamos de, en ese break, trabajar full time, ¿no? Porque sí, obviamente estamos partiendo del hecho, y creo que Katy lo expuso, pero para pronto, aquellos que estamos bombardeados con información, mientras estamos estudiando, también podemos trabajar 20 horas por semana. ¿Listo? En esos breaks, entre programa y programa que Katy acaba de mencionar, es trabajar full time. Full time, exactamente. Perfecto. O sea que además después de que vengo haciendo mi práctica y además trabajando full time un tiempo, además puedo seguir trabajando full time mientras hago mi tema de papeles. Entonces pues me conviene muchísimo porque obviamente mejor porque voy a tener ese dinero de sobra para pagar con la SAL. Pero ahí que vamos hablando de precios, esto es lo mejor de todo. Ahí pueden ver a mano izquierda los precios, ya sea del programa en la mañana, del programa en la tarde o del programa en la noche. Si se dan cuenta, el programa más costoso de los tres es de $18,900 canadienses. Pero lo mejor de esto es que no es por año. Ese es el valor total de todo el programa de Greystone más la SAL, lo que quiere decir que si yo escojo un programa de Greystone, por ejemplo, el de 88 semanas, que eso vienen siendo prácticamente 2 años académicos, más el programa de la SAL, que viene siendo prácticamente 1 año más, lo que quiere decir que yo estudiaría 3 años por un precio el mayor a 18,900. Mientras que si yo lo comparo, yo sé que esta comparación además, o sea, las va a explicar, se va al final para que la tengan más clara, pero si yo miro un college público, el año, solo el año o el primer año me va a salir por $22,000 o $25,000. Aquí el programa completo sale por $18,900, o sea, casi los 3 años. Y solamente están los extras, que son las inscripciones y los materiales. Así que ni siquiera voy a llegar a esos $25,000 que me puede costar un solo año con un colegio público. O sea que no es solamente bueno los beneficios que tiene el programa, las fechas de inicio que tienen, porque si se dan cuenta, yo puedo empezar Greystone en cualquier momento del año. Incluso en los programas de día tenemos prácticamente un inicio cada mes, sino que además, aparte de tener prácticas, de mejorar el nivel de inglés, de hacer conexiones, de tener los beneficios, obviamente, del postgraduate, estoy pagando además un precio muy por debajo de lo que me exige un college público, e incluso empiezo con un inglés más bajo del que me exige un college público. Entonces, digamos que hay muchísimos beneficios en este programa, y por eso soy tan abierta a ponerles aquí los costos y ponerles las fechas y ponerles absolutamente todo. Es la misma información que Viajes tiene, así que es súper importante que conozcan, obviamente, los beneficios del programa completos. Ahora sí, me voy a pasar a los programas de Montreal. Vamos a empezar con nuestro primer programa, que es el International Business Management with Practicum. Hay una cosa importante aquí, y es que, si se dieron cuenta, en Vancouver, la mitad del tiempo yo estudio, la otra mitad tengo coop o práctica, porque así funcionan las leyes en Vancouver, e incluso en la práctica laboral o el coop que yo hago es remunerado. Montreal
cambia las leyes. Entonces, el tiempo de copo de práctica en Montreal es solamente de 4 semanas. Ahí es el primer cambio. ¿Por qué? Por ley de la provincia, así funciona, así que solamente puedo tener 4 semanas de copo práctica. Entonces, yo empiezo haciendo mi programa, son 36 semanas en el día o 64, sea en la tarde, en la noche o en el programa híbrido, puedes coger cualquiera de los horarios. Obviamente, si me preguntan, el que más recomiendo yo es el programa de la noche, porque además trabajo de día mientras estoy estudiando y adicional a eso el programa es más largo, me sirve más tiempo para poder estar trabajando y estudiando. Entonces, el que yo recomiendo, pero ya saben que cualquiera de los programas les va a valer para pasar sus créditos. Una vez yo termino mi programa con Greystone College, va a pasar lo mismo, yo voy a pasar mis créditos a la LaSalle College y voy a hacer el attestation en International Commerce Import y Export. Ahí, en ese tiempo de programa, de acuerdo a los créditos, solamente voy a tener que hacer 4 meses de programa. Entonces, paso mis créditos, veo esos 4 meses de programa y una vez termino los 4 meses, entonces puedo aplicar a un Postgraduate Work Permit hasta por 2 años. ¿Listo? Están totalmente relacionados los dos programas, si se dan cuenta. Y sí, el postgraduate es un poco menor porque el tiempo de estudio es menor. Y aunque realmente lo que nos cuenta para aplicar a un postgraduate es el número de horas más que el tiempo que yo estudie, que eso es algo errado que tenemos también siempre, muchas veces porque nosotros perseguimos mucho la regla, que okay, si estudio hasta 2 años y luego de 2 años, entonces puedo aplicar a postgraduate. Sí, a veces puede ser un poquito menos, pero tengo que cumplir con las horas de estudio para poder hacer esta aplicación a postgrado. Lo mismo funcionamos con abogados migratorios, podemos hacer esa aplicación sin ningún problema y obviamente recibir el asesoramiento. Ahora, este programa de business, sea el programa de la mañana, sea el de la tarde, sea el de la noche, sea el híbrido, por eso yo les decía, les recomiendo el de la noche, porque si se dan cuenta, todos valen lo mismo y son $14,600 canadienses más las inscripciones y los materiales. Entonces, y esto es todo el programa, funciona igual que en Vancouver, no es por año, es todo el programa. Y es lo mismo, tenemos fechas de inicio en el daytime, cada mes, en el de la tarde y la noche y el híbrido tenemos cada 2 meses inicio de sesión. También tenemos nuestro break donde podemos trabajar full time, hacer extensión de visa y presentar nuestro examen. Y luego ya poder obviamente comenzar con la LaSalle College. Y por último, tenemos nuestro programa de Digital Marketing. Este es el Attestation of College Studies in Digital Marketing Specialist with Practicum. Este programa también lo tenemos en 2 horarios. El de la mañana con 40 semanas y el de la tarde y la noche con 76 semanas. Si me lo preguntan, obviamente mi recomendación personal es el de 76 semanas en la noche. No es el que mejor se adecua para los estudiantes, pueden trabajar de día, así que les va muy bien y les empata muy bien. Una vez yo termino mi programa con Greystone, voy a pasar mis créditos a la LaSalle College y voy a hacer el attestation en Social Media Strategy. Ahí también voy a tener que pasar créditos y solamente hacer 4 meses con la LaSalle College. Una vez yo termino mi título con la LaSalle, voy a poder aplicar un Postgraduate Work Permit hasta por 3 años también. El tiempo, si se dan cuenta, el programa es un poco más largo que el business. Entonces, por eso me da un tiempito más del Postgraduate y obviamente tiene un poco más de horas de estudio, que es lo que yo les decía, que varía el poder aplicar por un tiempo o por otro. Este programa también tiene inicios casi que cada mes, por lo general, los inicios que van a ver aquí obviamente están todavía regidos a 2022 y a los comienzos de 2023, pero iremos teniendo cada vez más fechas para poder aplicar. Ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, el programa tiene un costo de $16,400 canadienses, todo el programa. Y ahí vuelvo y les digo, es muy económico porque son prácticamente 2 años estudiando por menos de lo que cuesta un año en un college público y tengo los mismos beneficios. Entonces, digamos que es un programa súper ganador con muy buenos beneficios, con 2 muy buenas instituciones, porque además la LaSalle College es muy buena. Incluso nosotros en Colombia tenemos una LaSalle College y algunos la conocemos y es una institución muy buena y muy conocida
Así que sabemos que estamos en buenas manos y además que las dos instituciones tienen muchísimo tiempo en el mercado y las conocen muy bien internacionalmente. Así que ahí está, obviamente, el otro plus. Y Sebas, creo que llevo hablando muchísimo, casi que media hora, un poquito más. Así que los estudiantes, de hecho, seguramente querrán seguirte escuchando hablar, porque obviamente toda esta información es supremamente valiosa. Y yo quiero, en un par de minutos, compartir pantalla para tratar de resumir un poco, Katy, lo que tú nos acabas de mencionar. No sin antes hacerte algunas preguntas que creo que son generales para los programas, tanto de Vancouver o de Greystone. ¿Listo? Y antes de formulártelas, también quiero hacer una introducción pequeña, y es... Muchos de ustedes, queridos estudiantes de Ecuador, de Lima, de Colombia, de Ecuador, Perú, Colombia, nos están hablando, soy ingeniero, soy músico, tienen programas en estas áreas, y yo quiero ser honestos con ustedes el día de hoy, ¿cierto? La oferta académica que hoy traemos a ustedes es áreas o son áreas complementarias a lo que ustedes generalmente han estudiado. De hecho, tenemos muchísimos ingenieros, muchísimos, obviamente, administradores, economistas, negociadores, pero también psicólogos, también abogados, que han aplicado a los programas que Katy nos acabó de mencionar, porque están asociados a programas de negocios internacionales y de mercadeo, porque son áreas que complementan cualquier disciplina que ya hayamos visto, ¿cierto? De manera que, si ustedes creen que aquí está una solución a lo que están buscando, bienvenidos sean. Pero si en este caso, y Katy, por supuesto, sé que no es egoísta en este sentido, están buscando algo muy asociado a su área, tranquilos, van a tener a su disposición todo el equipo de viajes y viajes estudios para que encontremos otras alternativas que de pronto se acomoden más a las expectativas académicas que ustedes tienen. ¿Listo? Katy, entonces ahora sí te formulo un par de preguntas. La primera, límite de edad inferior y superior para acceder a los programas de Greystone y, por supuesto, darle continuidad al programa con la SAL. Bueno, mínimo 18 años, ya tienen que ser mayores de edad, además porque el requisito mínimo es que sean graduados del colegio. Incluso la SAL College nos pide que el diploma que se presente sea el del colegio y sea traducido oficialmente. Entonces, digamos que en teoría, de 18 para arriba. Cuando digo de 18 para arriba, nosotros no tenemos edad máxima arriba. Lo que delimita esa edad es realmente el perfil que yo tenga para mi visa. Y realmente ahí es donde ustedes, como viajes, siempre entran a mirar, mira, si hay opción para ti, es mejor este programa, no. Porque obviamente lo que nos afecta a todos los que ya somos mayores de 35, de 40, es que de pronto mi riesgo de visa puede ser más alto. Así que realmente ahí es donde tenemos que mirar dónde está el riesgo, pero para nosotros nunca es tarde para aprender y recibimos estudiantes de todas las edades. Katy, gracias. Yo quiero complementarte con algo que vivimos todos los días, porque nos llegan muchos estudiantes de 40 e incluso un poquito más y nos dicen, es que nos dijeron que no, que ya no podemos. Y créanos que en nosotros no van a encontrar esa respuesta, ¿cierto? Es importante evaluar de manera integral el perfil, porque a veces los puntos que uno puede estar de pronto dejando de percibir por un tema de edad, los puedes estar ganando por tus habilidades y tu background académico y laboral, ¿cierto? Entonces ahí es donde se vuelve importante una asesoría gratuita y personalizada por nuestra parte y que pongamos en consideración con expertos, pues por supuesto todo su perfil y todo lo que ha conllevado históricamente pues su área de estudio y el background, el background laboral también, ¿listo? Katy, ahorita hablaste un poquito de inglés, ¿cierto? Y afirmaste, por supuesto, que para las alcoholes ya el estudiante tiene que tener un C1. ¿Te parece si hacemos un recorderis a todos nuestros estudiantes de cuál es el nivel que necesita un estudiante para iniciar con Greystone College? Claro que sí. Y una cosita adicional, Katy. Si hay un estudiante que todavía no tiene ese nivel, ¿cómo lo puede hacer a través de, por supuesto, el grupo ILSC? Bueno, los dos están buenísimos. Lo primero, para los programas de business, o sea, el de Vancouver y el de Montreal de business, necesitan un intermedio 4 de ILSC o de nosotros.
Eso quiere decir que sos un B2 en el marco común europeo. Y para estudiantes de digital marketing necesitan un intermedio 3. Un intermedio 3 es igual a un B2, pero es un B2 inferior, por decirlo así. Es como si yo dijera que es un B2 y un B2 más o menos, para que me entiendan un poquito cómo es la relación de los niveles de inglés de nosotros frente a los del marco común europeo, que es el que conocemos más común. Entonces, realmente ni siquiera tengo que tener todavía el C1, y sé que voy a adquirir ese C1, obviamente estudiando y trabajando antes de pasar a la SAL, que nos exigen un C1. Si el estudiante no tiene el nivel de inglés, todavía no todos nuestros estudiantes tienen el nivel de inglés, no hay problema. Tenemos diferentes ventajas. Lo primero es que todavía seguimos con nuestros programas online, que siguen siendo muy populares en Canadá. La verdad es que cuando se abrieron por una emergencia en pandemia y nos tocó pasar a todo el mundo online y no sabíamos cómo hacerlo. Y luego se volvió algo del día a día y los estudiantes lo siguieron pidiendo, porque los estudiantes que quieren irse para Canadá quieren tener ya su visa lista para Greystone con permiso de trabajo y en fin. Y obviamente no es un secreto que haciendo inglés no voy a poder trabajar. Entonces, tenemos todavía esas clases online súper disponibles para que el estudiante pueda hacerlas desde su país de origen y ya luego pueda tramitar su visa y tener permiso de trabajo y todo dentro de su visa y poder pasar o viajar directamente a Greystone. ¿Lo tenemos presencial? Sí, también, pero si me lo preguntan a mí, aprovechemos que todavía existen online. Son más económicas, me ahorro obviamente el tiempo de manutención allá. De una vez me voy con mi visa con permiso de trabajo, no tengo que estar extendiendo dos veces mi visa, que de pronto va a ser más costoso. Entonces aprovechemos esa oportunidad que todavía tenemos vigente. Perfecto, Katy. Ya saben, entonces, todos aquellos que de pronto todavía no tienen ese nivel de inglés, no se depriman, no se estresen, porque vamos a poder encontrar a través del mismo grupo la posibilidad de llegar al nivel de inglés apropiado para, por supuesto, acceder a estos beneficios. Katy, nosotros nos tomamos el trabajo junto contigo, por supuesto, porque lo construimos en conjunto, de tratar de resumir un poco lo que tú nos estabas mostrando hace un par de momentos. Lo que pasa es que nos lo estabas mostrando también, perdón, creo que no se ve, creo que lo voy a volver a... Sí, se veía mejor. Sí, perdón, la embarré. Voy a volver acá. Listo. Entonces, Katy nos mostró 3 programas, uno en Vancouver, 2 en Montreal. Y yo creo que la intención siempre es, al ser una información que tal vez no es tan sencilla de digerir, es muy importante tratar de resumirla, ¿cierto? Y que así cada uno de ustedes pueda tomar las decisiones respectivas. ¿Qué hicimos en este cuadro que en este momento estamos proyectando? Sacar un poco las diferencias entre los modelos educativos que puede tener Canadá, ¿cierto? Y en este esquema vamos a encontrar el college privado, el college público, las universidades, y quise poner aparte la alianza que en este momento está creada entre Greystone College y LaSalle College, porque no es lo mismo tratar de enmarcar esta alianza en college privado, porque es esta alianza casi que, no voy a decir que es una alianza público-privada, pero sí es una alianza que, como Katy lo mencionó, congrega a un college tan importante como Greystone y a un semi-privado como LaSalle College. Entonces, rápidamente quiero hacer el recuento. Hablando de un programa de 2 años, normalmente en un college privado podríamos acceder a un valor del programa de $8,000 canadienses, lo cual es súper bueno. ¿Listo? Hasta ahí súper bien. En un college público, el valor de un programa de 2 años puede estar alrededor de unos $36,000 canadienses. En una universidad, hablando tal vez de una maestría que dura 2 años, un estudiante debe invertir aproximadamente $50,000 canadienses. Y en este caso, por un programa de 2 años, con la alianza de Greystone College y LaSalle, la inversión de los casi 2 años, porque vieron que cada programa dura o tiene una duración diferente, pero uno de 2 años y otros casi de 2 años, la inversión promedio es de $16,000 canadienses. ¿Listo? Entonces, por este lado, yo creo que vamos ganando. Nivel de inglés. Para un college privado, nos piden un inglés medio alto. Para un college público y una universidad, nos piden un alto nivel de inglés. Y para la Alianza Greystone College, nos piden un medio alto. Todas las opciones que aquí estamos viendo están enmarcadas dentro de programas de educación superior. Y esto permitiría que, mientras estudiamos,
todas las cuatro opciones nos darían permiso de trabajar 20 horas por semana. ¿Listo? Si hablamos de áreas de estudio, y aquí es donde hacíamos ahorita como ese, digamos que esa cuña o ese paréntesis, en los colegios privados y en la Alianza Greystone College La Salle, vamos a encontrar ofertas académicas un poco más limitadas en cantidad de oferta, ¿cierto? Pero afortunadamente son áreas que complementan muy bien todo lo que ustedes previamente hayan estudiado. Ahora, por supuesto, en los colegios públicos y en las universidades, la oferta es muchísimo más amplia, ¿vale? Requisitos de admisión. Tanto en los colegios públicos como en las universidades son requisitos de admisión muchísimo más exigentes. En un college privado y en la Alianza Greystone College La Salle son requisitos de admisión un poco más flexibles. A veces un estudiante quiere iniciar muy pronto y encuentra una limitante en los colegios públicos o en las universidades porque solamente tienen una o dos fechas de inicio dependiendo del programa. Una de las grandes ventajas que tienen en este momento la Alianza Greystone College La Salle es que tienen aproximadamente 7-8 fechas de inicio durante todo el año. ¿Listo? Ahora, puntos que me venían preguntando dentro del chat. Llevar a tu pareja y que esa pareja tenga permiso de trabajo. Si lo permite un college privado, perdón, un college público, una universidad y la Alianza Greystone College La Salle. Llevar a tus hijos y que dichos hijos puedan aplicar a tantos beneficios que el gobierno canadiense ofrece, no lo permite un college privado, sí lo permite un college público, una universidad y, por supuesto, la alianza que hoy estamos trayendo para ustedes. Y adicionalmente, como Katy lo mencionó, la elegibilidad para el Post-Graduation Work Permit, que es ese permiso de trabajo luego de que nos graduemos del programa. En un college privado no lo vamos a poder obtener, mientras que en un college público o en una universidad y en este convenio entre Greystone y La Salle, sí vamos a poder tenerlo. Creo que si en este momento saca uno una conclusión de estas cuatro columnas, definitivamente esta columna que está marcada dentro de un color verde les permitiría a ustedes aplicar a todos los beneficios que el gobierno canadiense ofrece. Y si lo evaluamos con respecto al precio o a la inversión anual, pues hombre, creo que estaríamos hablando de tal vez la oportunidad más grande en los últimos años que un estudiante que ha pensado en llegar a Canadá y poder obtener tal vez esa residencia canadiense, pues estábamos esperando, ¿cierto? Entonces, con esto pues quería mostrarles y resumir un poco lo que Katy nos había mencionado, de manera un poco más categórica y que así ustedes puedan sacar sus conclusiones. ¿Listo? Entonces ahora sí me voy a ir para el chat. Nos preguntan algo. ¿Para los programas de la noche hay fechas de inicio en el segundo semestre de 2023? Estaba en mute, perdón, era para que no hacer ruido mientras Sebas hablaba. Sí, lo que pasa es que no están apareciendo todavía en ese cuadro, porque ese cuadro ya salió hace unos mesecitos, pero sí, nosotros lo tenemos incluso, Viajes tiene las fechas de inicio dentro de los programas o dentro de la lista de nuestros programas, entonces no hay problema. Así que sí, no se vayan a preocupar, y es que no los pusimos todos los del año, porque ya era demasiado, así que solamente pusimos la mitad de 2022 y la otra mitad de 2023, pero sí hay fechas. Perfecto. Katy, una pregunta que creo que es normal en este tipo de escenarios. Cuando hablamos de poder trabajar, pues la gran mayoría de estudiantes también están buscando poder también, digamos que apalancar su costo de vida, ¿cierto? ¿Cómo es en este momento el salario mínimo, cierto, que normalmente podría tener un estudiante como en esas primeras etapas versus el costo de vida de ciudades como Montreal y Vancouver? El salario mínimo en las dos está en Montreal más o menos en 14 aproximadamente y en Vancouver en 15 la hora, dólares canadienses la hora. ¿Pueden vivir con eso? Sí, claro. El costo de vida en el que yo vivo va a depender de mí, obviamente. ¿Eso les alcanza para vivir? Sí, porque incluso esta pregunta y esta, o este tema lo he hablado con muchos de los estudiantes de Greystone. Pero obviamente no puedo vivir en pleno centro justo al lado de la escuela en un penthouse, porque claramente no me va a alcanzar. Tengo que vivir obviamente como estudiante, pero puedo vivir claramente, pagar mi transporte, mi alimentación, mi arriendo y todo con este,
con este presupuesto, con este dinero. ¿Puedo en algún momento hacer que me paguen más del mínimo? Sí, pero eso depende de ti como estudiante, del crecimiento que vayas teniendo laboral. Yo, obviamente, a nosotros no podemos hablar más allá del mínimo que se le paga o que se paga en, esto, en estos lugares, pero cada uno se logra metas diferentes. Y yo he visto cosas que me han sorprendido muchísimo de estudiantes latinos, porque además, como trabajamos y obviamente lo pedidos que somos en cuanto a mano de obra, nos ayuda muchísimo. Pero sí, quiero que sepan que sí pueden vivir con el salario mínimo en estas dos ciudades y obviamente viviendo como estudiantes. En eso tengo que ser clarísima, porque yo busco obviamente el poder vivir con el dinero que me estoy ganando, lo mismo que pasa en nuestros países de origen. No, obviamente para nosotros vivir en el estrato 6 o en el estrato 5, tal vez con lo que ganamos no nos funciona, pero en el estrato 4 sí. Así que va a funcionar de la misma manera. Así que en ese lado pueden estar tranquilos también. Perfecto. Y Katy, ahorita yo mencioné y creo que a veces uno habla mucho y creo que subestima tal vez el momento por el cual atraviesan cada uno de nuestros estudiantes. Y mencioné áreas profesionales de estudiantes que seguramente están conectados. Pero entonces por aquí también nos hacen una pregunta y es, si yo soy bachiller, hablo de Colombia y Ecuador, porque sé que bachiller en Perú tiene un contexto diferente, porque ya quiere decir que tenemos la licenciatura, pero si yo ya tengo mi high school o he terminado mis grados secundarios, ¿puedo acceder a los programas de Greystone College? Sí, mientras tengan 18 años y ya se hayan graduado del colegio, sí, sin problema. Perfecto, perfecto. En este momento estoy compartiendo en pantalla los teléfonos de nuestras 9 oficinas en los 3 países, en Colombia, en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira y Bucaramanga, nuestra oficina en Lima, Perú, y nuestras 3 oficinas en Ecuador, en Quito, Guayaquil y Cuenca. Aquí quiero expresarles algo, porque muchos de ustedes ya me han escrito en el chat cómo es el tema de los pagos y qué facilidades hay. Y quiero decirles a todos los que me han preguntado por esto, que esa es una de las grandes ventajas. Para avanzar de cara a un proyecto académico con Greystone, ustedes no tienen que pagar hoy todo ya. ¿Listo? Ustedes pueden perfectamente planear su proyecto para iniciar en cualquier momento del 2023, ¿cierto? Entendiendo, por supuesto, los tiempos de procesamiento de visa y demás, ¿cierto? Pero si en alguno de ustedes me plantea, Sebas, me quiero ir en septiembre del 2023, ¿cierto? ¿Cuánto tengo que pagar? Aquí es donde finalmente vas a hacer con nosotros un plan de ahorro. Y por ende, lo primero que tienes que hacer es escribir a este número, dependiendo de la ciudad donde estés, separar una cita, una asesoría que es gratuita, que es personalizada, ahí te vamos a conocer, vamos a entender tu perfil, y sí pagar una inscripción, que es un valor muy inferior a la totalidad del curso. Y lo que puedes hacer es que en el marco del tiempo de diciembre a el momento en el cual queramos aplicar a visa, vas a poder hacer tus pagos de la manera en la que se te haga muchísimo más fácil, ¿listo? Y acceder a todos los beneficios que en este momento tiene. Porque si hay algo que quiero decirles y exponerles, la realidad es que todos estos beneficios también tienen límites en tiempos y límites en capacidad, ¿cierto? Porque hay algo también fundamental para todas las escuelas, y en este caso Greystone y la SAL, y Katy no me dejará mentir, cuidan mucho también su mix de nacionalidades y por eso también traen tantos beneficios para poder tener plazas limitadas y que todos aquellos que tengan una decisión clara puedan acceder en el momento justo. De manera que una de mis grandes sugerencias hoy es, hoy estoy desde la oficina de Bogotá, pero en la oficina de Medellín, de Pereira, de Bucaramanga, de Cali, de Guayaquil, de Cuenca, de Lima, vamos a estar listos para recibirlos, asesorarlos de manera gratuita y avanzar en su inscripción para que, por supuesto, consoliden su proyecto de viaje, sean solos si se quieren ir solos o si van con sus familias, sabiendo que la alianza de Greystone y las Alcoles lo permitiría. ¿Listo? Darlis, tu pregunta es muy buena. ¿Qué cantidad de dinero debo tener? Muy importante, porque ese va a ser una gran parte de la asesoría que da Viajes y Viajes, ¿cierto? Porque como cualquier país en el mundo, Canadá le va a exigir al estudiante demostrar una solvencia económica adicional al valor que un estudiante debe tener por su programa educativo, ¿cierto? ¿En cuánto está ese valor?
para las provincias federales, que en este caso Columbia Británica, que es donde está Vancouver, exige para el estudiante $10,000 canadienses por el año, y para las personas que aplican como dependientes, la pareja $4,000 y $3,000 canadienses por cada hijo. ¿Listo? Para la provincia de Quebec hay unos cambios, el valor es un poquito más alto, estamos, si mal no estoy, hablando de alrededor de $13,000 canadienses por el estudiante principal, y cada dependiente también tiene un valor específico. ¿Listo? Eso se los vamos a explicar de manera detallada en la asesoría. ¿Listo? Ok, perfecto. Katy, una pregunta súper importante que nos cuentan acá. ¿Qué tipo de trabajo se encuentra un estudiante, uno, en el momento en el que está estudiando? Porque eso es un momento diferente, ¿cierto? Y luego, de que aplicamos al PGWP, ¿qué alternativa tiene Greystone College y La Salle, por supuesto, para que el estudiante pueda llegar a una compañía que realmente le genere valor y donde pueda realmente acreditar una experiencia que le dé puntaje al PGWP? Entonces, estoy con audio. Es que se me olvida. Entonces, lo primero, obviamente mientras yo estoy estudiando son trabajos no calificados, son trabajos de estudiante, diferentes trabajos sí. El que yo vaya consiguiendo un mejor trabajo mientras yo estoy estudiando va a depender de mí. Yo he visto estudiantes trabajando en restaurantes, estudiantes trabajando en cafés, pero también he visto estudiantes trabajando en empresas. O sea que eso va a depender de mí, pero la mayoría de trabajos son no calificados, obviamente son trabajos informales porque estoy trabajando como estudiante. Luego cuando voy a hacer mi postgraduate, esto es muy importante porque además yo voy a tener una práctica laboral en lo que estudie, tanto en Greystone Montreal como en Greystone Vancouver. El tener esa práctica me va a dar, primero, me va a ayudar para mi hoja de vida, obviamente porque es una experiencia en lo que estudié. Ahí sí voy a hacer mi práctica laboral en lo que estudié. Entonces, esa experiencia me va a servir luego más adelante para el tema del postgraduate o conseguir mi trabajo, porque ya estoy haciendo hoja de vida en Canadá con trabajos ya calificados, ya en mis áreas de estudio. Va a depender de mí siempre el que yo busque el mejor trabajo, incluso en la práctica, sí. Como vieron en el video que presentó Sebas al principio, hacemos feria del trabajo, tenemos una coordinadora de práctica, siempre los ayudamos, pero necesitamos a los estudiantes muy activos para conseguir esa práctica o ese co-op. El conseguir una buena práctica o un buen co-op, de ahí voy a arrancar bien, porque mi experiencia en mi hoja de vida va a ser mejor a la hora de conseguir mi trabajo para mi postgraduate work permit. Recuerden que cuando yo aplico a mi postgraduate work permit, yo ya tengo que tener mi trabajo para aplicar y que me lo den. No es que me lo den y luego busque el trabajo, no, ya lo tengo que tener. Entonces, la experiencia que tengo yo en mi co-op o en mi práctica, incluso si estoy muy bueno, yo puedo estirar ese trabajo, incluso mientras estoy haciendo la sala, incluso para aplicar a mi postgraduate. Entonces, digamos que ese es el chance que yo siempre le digo al estudiante, aprovecha el co-op y la práctica, porque es lo que te está dando a tu hoja de vida y es lo que te va a ayudar más adelante cuando yo tenga que aplicar a mi postgraduate. Si a la final no lo lograré, obviamente, tanto Greystone como La Salle pues trabajan con compañías, por eso nosotros podemos hacer una feria del trabajo para nuestros estudiantes de práctica. Así que tal vez el tratar de conseguir ayuda para poder conseguir un trabajo, sí, podemos guiarles, podemos ayudarles, podemos decir, mira, lleva la hoja de vida aquí, mira, están necesitando esto allá. Obvio, no se los vamos a conseguir, pero sí podemos darles esa guía. Pero vuelvo y repito, aprovechen mucho ese tiempo de práctico de co-op, porque mírenlo hacia futuro, eso es lo que les va a ayudar después. Perfecto, mi Katy. Katy, hay muchas más preguntas, ¿cierto? Lo que sí quiero decirte es, son preguntas muy personales, muy claramente propias y específicas de cada perfil y de cada estudiante. Por ende, yo quiero reiterarles, les acabo de compartir en el chat un link donde ustedes pueden solicitar una asesoría gratuita y personalizada con todo nuestro equipo de asesores académicos. ¿Listo? O siéntanse en la libertad en este preciso momento de escribir un mensajito a los números en pantalla. Y de esa manera vamos a agendar un espacio, sea presencial, que nos encantará recibirlo en nuestras oficinas, o de manera virtual, que también, por supuesto, hoy aplica y así nos contextualizamos. ¿Listo? Lo que sí, y quiero terminar, digamos que la presentación con esto es,
no dejen pasar las oportunidades que en este momento la alianza de Greystone College y la SAL están ofreciendo. Si ustedes tienen claro que Canadá es su destino, que Vancouver y Montreal aplican dentro de las expectativas que ustedes tienen, que están buscando alternativas en áreas complementarias como negocios o como mercadeo, que quieren trabajar mientras estudian, que quieren tener un permiso de trabajo luego de graduarse, que también pretenden en algunos casos también llevar sus familias y que finalmente, sin garantizar, porque ni Katy ni Sebastián son abogados migratorios y no podemos garantizar procesos de residencia, lo que sí podemos decirles es que en este momento lo que estamos ofreciéndoles y mostrándoles les muestra el camino y los lleva de cara a una elegibilidad para poder llegar a esa residencia. ¿Listo? ¿Qué se necesita para poder llegar a esa residencia? Un gran idioma, haber cursado un programa de educación superior con unas horas específicas, que en este caso tanto Greystone y LaSalle en su alianza lo ofrecen. Y tercero, acreditar una experiencia que a través de ese PGWP también lo podrán obtener. De manera que en este momento estamos, como se los menciono, y no quiero ser reiterativo ni mucho menos cantaletoso o cansón, como diríamos en Colombia, pero creo que en este momento tienen la mejor oportunidad si Canadá es el destino que ustedes están buscando. De manera que quiero invitarlos nuevamente a que escriban un WhatsApp, a que llamen a estas líneas y que soliciten ya una asesoría gratuita y personalizada para que avancemos en los próximos días en su inscripción, en su aplicación y que rápidamente todo nuestro equipo de visados esté seguramente teniendo en sus manos un proyecto de vida que lo sabemos cuidar, lo protegemos como si fuera el nuestro, para que tengamos una visa aprobada y seguramente muy pronto ustedes o en Montreal o en Vancouver haciendo parte de una de las grandes instituciones como Greystone y LaSalle. Katy, la invitación a todos casi nuestros 200 estudiantes que estuvieron conectados. No, pues nada, primero obviamente agradecerle a Viajes y Viajes, agradecerte a ti obviamente por este espacio para poder hablar directo con los estudiantes, agradecerle a cada uno de los participantes que nos escucharon todo el tiempo y obviamente lo que dices tú, hay que aprovechar el tiempo, el costo está muy bien, sabemos que digamos que de los tres países que estamos aquí conectados el que mejor está en temas de cambio es Ecuador porque está dolarizado, así que el buscar un programa que sea económico y que además esté en dólares canadienses, esto funciona muy bien para Colombia y para Perú sobre todo, aunque igual para Ecuador mejor porque va a salir más económico, así que les va a salir muy bien. Entonces aprovechen los precios, aprovechen las oportunidades, es una experiencia que jamás se olvida y obviamente van a vivir experiencias y cosas diferentes, aprovechen que están en muy buenas manos con Viajes y Viajes, que tiene todo el conocimiento, no solamente en los procesos, no solo en los programas, sino también en temas de visa y en fin. Así que nada, es simplemente que saquen obviamente su cita para que puedan tener sus presupuestos, todo ya súper específico, y obviamente tomar la decisión porque no se van a arrepentir. Perfecto. A ti, gracias por estar acá, por compartirnos información tan valiosa. A nuestros casi 300 conectados que tuvimos el día de hoy, de verdad, muchas gracias. Sabemos que no es una hora tan sencilla y que sabemos que si están conectados es porque seguramente están a puertas de tomar una decisión que les va a cambiar la vida y que qué bueno que nos permitan ser parte de ese proyecto de vida, ¿cierto? Entonces, para nosotros es un honor, es un privilegio y créanos que nos encanta hacerlo. Lo hemos hecho durante 40 años y seguramente lo seguiremos haciendo con todos sus proyectos. De manera que a todos feliz noche, gracias de nuevo y pues seguramente nos veremos muy pronto en nuestras oficinas y en un mediano largo plazo en Vancouver o en Montreal. Un abrazo a todos, feliz noche y a descansar. Gracias, chao. Chao, chao.